Hola, ¿qué tal? Soy Brian Guayotuma y ahora veremos por qué son tan importantes los efectos cuando usamos samples. Son demasiado importantes. Este es un pequeño mini video para que vean la diferencia, cómo suena un sonido cuando no le agregas los efectos. Incluso no vas a lograr emular o no vas a lograr obtener el sample original si no agregas los efectos correctos. Miren, por ejemplo, esta guitarrita que usan chichas, sobre todo el grupo Coralí. Se escucha todo genial. Miren, me voy más agudo. Pero, ¿qué pasaría si yo le quito todos los efectos? Todos los efectos quitados. Suena un poco raro. Suena muy seco. O sea, ni se podría tocar. Pero si yo agrego los efectos, suena ahí con todo lo que queremos. Este es un mini video para hacerles ver por qué son tan importantes los efectos si lo aplicamos en el Reason 5 y también cuando samples en otro programa tales como el Kontakt, en algún teclado físico. Voy a cortar esa parte, yo no quería cortar nada, pero voy a cortar. Tales como teclado. ¿Con qué me quedo? Esto de efectos se hace en cualquier teclado, cualquier programa, y es recomendable que agreguen los correctos y que samplen un sonido seco y después ya en el programa teclado pongan los efectos. Este es un mini video. Saludos y que tengas un buen día.